Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía, Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Estás escuchando Castillón Confidencial. ¿Saben qué pasa en campaña electoral? Que la gente se quita la máscara. Y no hablo del político, que ese se la pone. No, no, hablo del famoso que por una vez firma un manifiesto, dice a quién vota. El PSOE, los amigos de Sánchez, han sacado, como siempre, como hicieron con Zapatero, los de la ceja, ¿verdad? Han vuelto a sacar un manifiesto de apoyo a lo que ellos llaman el progresismo. Es curioso porque, claro, cuando por su culpa más de 1,000 violadores salen a la calle, no hacen un manifiesto en defensa de las víctimas, ¿no? O cuando un golpista es indultado con una condena de 13 años, no dicen respeto al juez y sacan un manifiesto para que la justicia sea independiente. Pero estas cosas ocurren. Tampoco les he visto nunca firmar un manifiesto de apoyo a las víctimas del terrorismo. Ahí cada uno con su conciencia. Han sacado un manifiesto, lo que ellos llaman, muy curiosas las palabras, contra la ofensiva conservadora. Y animan a la población a votar. A las urnas, ciudadanos, faltaba que dijesen a la trinchera, ¿verdad? Y están los de siempre, sí, los, bueno, yo creo que los de siempre: Almodóvar, Buenafuente, Rozalén, están los que uno puede esperar: Carmen Machi, Ana Belén, Leonor Walting, Rosa Montero, Aitana Sánchez Gijón, Miguel Ríos, Emilio Gutiérrez Cava, Alberto San Juan, los de siempre. Dicen que es evidente que hay una ofensiva con derivaciones ultraderechistas y los 180 que firman quieren evitar un nuevo retroceso en los derechos sociales y civiles. Es muy fuerte, ¿eh? No ha habido gobierno más que el de Sánchez que haya provocado mayor retroceso en los derechos sociales y civiles en 40 años de democracia, acusando a policías, echando a guardias civiles, señalando a periodistas, liberando a violadores, reduciendo el derecho de malversación, evitando la sedición por intereses electoralistas, liberando de la cárcel a etarras. ¿Me hablan ellos de derechos civiles y sociales? Es muy grave. Miren, en este país ser de izquierdas es un aval. Te facilita trabajo seguro si estás en el mundo del espectáculo, el cine o la televisión. Y si te sitúas en el otro extremo, en la derecha, normalmente te cierran las puertas. Arturo Fernández, que se manifestó votante del PP, amigo mío, no le permitían tener teatros donde trabajar en su tierra, en Asturias, porque era de derechas. Esto me lo contaba él. Dice Albert: jamás tuve una subvención y sin embargo ni abrir un teatro me lo permitían, porque la mayoría de teatros son de cotitularidad pública y como soy de derechas no me lo dejan. Julio Iglesias, acoso y derribo hasta el final. Norma Duval, casi le cierran las puertas en la mayoría de municipios españoles. Son muy pocos los que se han manifestado abiertamente de derechas. O Mario Vaquerizo, que lo está pagando muy caro. La gente últimamente está en sectas, digamos, y sobre todo la gente se ha vuelto muy intolerante. Y la intolerancia es un síntoma de mala educación.
que últimamente está muy presente. Yo creo en la libertad individual, creo en la libertad de expresión y creo en el respeto. Y si yo doy respeto, lo único que pido es que me respeten. Pagándolo claro, para tener libertad de opinión, Mario Vaquerizo, si usted es famoso artista y votante de Vox, dese por terminada su carrera, que se lo digan al bueno de Quique San Francisco cuando lo confesó en alguna entrevista, o a Morante de la Puebla, el torero, o a Arévalo, el humorista, que también, o a Sánchez Dragó, que después de 50 años escribiendo le dan una medalla y se la querían quitar en Castilla y León por ser de Vox. Es así, esa es la realidad. Y luego están los que otorgan, igual que esta lista que hemos dicho de supuestos progresistas, luego están los que otorgan manifiestos de calidad. Ha hecho un manifiesto como el de los famosos viejos cargos del PSOE. Manuel Chávez, por cierto, imputado por los ERE, Borrell, mucha gente. Un manifiesto de apoyo a Sánchez. Sí, sí, aunque se lleven mal, creen que hay que votar al PSOE porque Sánchez es el PSOE para que España progrese. Fíjense, en el manifiesto está Zapatero, están muchos, ¿eh? Dice esto: para hacer que España progrese y avance hacia una sociedad más libre, más inclusiva, más moderna y más respetuosa con la diferencia. ¿No les parece precioso? ¿Saben quién firma, entre otros, este manifiesto de altos cargos del PSOE? La presidenta del PSOE en Sevilla, Amparo Rubiales, la que llamó judío nazi a Bendodo. Sí, sí, inclusivo, respetuoso con la diferencia, moderno y libre. Los manifiestos los carga el diablo, sobre todo cuando los que firman mienten. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Un hombre, 25 años, llama pasada la medianoche a la policía para confesar que acaba de estrangular a una mujer mayor que él, excompañera de trabajo en un restaurante. La historia rocambolesca y tremenda. Nos la cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, doctor en derecho y portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Prácticamente paralelo al asesinato de Tirso de Molina, otra mujer de 53 años en Alcalá de Henares era asesinada por un joven de 25, con el cual mantenía una extraña relación. Mari Carmen estaba divorciada, tenía 53 años, un hijo de la edad prácticamente de su asesino, era cocinera en un conocido restaurante de la localidad de Alcalá de Henares, vivía de alquiler, no tenía antecedentes y era una persona adaptada socialmente. Murió asfixiada por la técnica, conocida técnica del mataleón, que consiste en que el asesino rodea con el brazo a la víctima y la estrangula. El autor, se trata de Alex, 25 años, de profesión camarero, no tenía antecedentes, pero eso sí, se está viendo que era consumidor de alcohol, consumidor de drogas, de cocaína. Había robado en la caja del mismo restaurante donde trabajaba junto a Mari Carmen y por eso lo echaron de ese trabajo. Había tenido otros con el mismo resultado. Por tanto, era una persona que no estaba adaptada socialmente. Tenía 25 años y asesinó a Mari Carmen. ¿Qué tipo de relación tenían? Eso es lo que trae de cabeza a los investigadores. Alejandro, reitero, era cocainómano, es una persona violenta y al parecer por una discusión que tuvo en el propio piso de Mari Carmen, en el salón, acabó con su vida. La casa estaba revuelta, se escucharon gritos
por el ahogamiento y el asesino permaneció con su víctima durante 2 horas. Fue él el que llamó a la policía para entregarse. Reitero que lo único que falta por completar es el móvil. La relación, reitero, parecía esporádica, parecía que tenían una relación de amistad o algo más que amistad, y faltan por perfilar algunos flecos de la investigación. Reitero, pasó hace 2 días y es un hecho que ha pasado un poco por encima de los medios de comunicación algo tan grave como lo de Tirso de Molina. Estás escuchando Castillón Confidencial. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Neuronas trabajando, señores, y a tope en este espacio de hoy, porque hay mucho que contar y sobre todo de lo que no nos cuentan. Miguel Ángel Ordóñez, escritor desde Marbella, ¿cómo estás, querido? Pues muy bien, encantado de estar aquí en tan grata compañía. Bueno, qué bien. Hay mucha gente que nos lanza unos ánimos a través de redes que yo no puedo más que estar agradecido. Leslie bueno. Dice, ánimo con estos directos y si hacéis uno el martes que viene en YouTube, ahí estaré. Mucha fuerza. Unas conversaciones. Me dicen, enorme programa, José Vega. Gracias, Albert, por la noticia del alcalde de Vox que se ha subido el sueldo. Como votante de Vox, espero que Abascal tome medidas con ese alcalde. Saludos. Aquí, amigo, contamos lo que ocurre y las medidas ya no son cosa nuestra, pero intentamos no meter la pata o hacerlo lo mínimo posible. Querido Hugo Pereira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Pues muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, mucha actualidad, también mucho calor, ¿no? Y ahora en verano, bueno, pues siempre cuesta mucho más el tema. Imagínate el 23 de julio para ir a votar. Oye, en este diario... tenéis un aire acondicionado maravilloso. Bueno, estamos, la verdad, que muy a gusto. Es decir, estamos creciendo en audiencia, la actualidad pues nos acompaña, ¿no? Hay mucha actualidad para ser verano, lo cual siempre es importante, porque normalmente, como tú bien sabes, Albert, pues a los periodistas, sobre todo los que cubrimos política, economía, por tanto, actualidad, ¿no? Pues siempre es más complicado los sin veranos. Duda, bueno, pues en este duda. Año está siendo interesante. Ana María Hernández nos felicita por el programa. Dice, sois de los pocos que decís la verdad. Os descubrí hace poco. Uno lleva 40 años en esto y te descubren. Esto pasa, Miguel Ángel, nos ha pasado toda la vida. Claro, claro. Y eso es lo bueno, que siempre haya gente nueva que renueve las audiencias también. Claro, sí. Pilar Velasco, buenos días. La verdad por delante, gracias por vuestra información. Bueno, no tengo palabras de tanto cariño como recibimos. Maribel Berzosa, ay, ¿quién la descubre ahora? Porque es una niña. Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, España, que me gusta a mí eso. Qué bonito España. Decir España. Buenas tardes, España, y agradecidísima a esos oyentes, y no digo oyentes y oyentas, observad, que nos escuchan con tanto amor y que nos descubren. Pues tengo igual, es que... algún mensaje más de oyentes. Hay uno que habla de Meritxell Batet, 649-532-435. Así que Meritxell Batet cobra 200.000 euros al año por no hacer nada, ni la hago con un canuto porque no hace nada, aparte de facilitarle las cosas a los del PSOE, 200.000 euros al año. Una vivienda por año, una pedazo de vivienda por año, y yo no puedo pagar mi puñetero piso. Me cago en su... Cuidado. En fin, qué atajo ahí de sinvergüenzas.
venga, insultos aquí ni uno, pero entiendo la indignación. Hay abuso, creo yo, de utilización. El sueldo, miren, ahí es lo que está establecido. Pero la utilización de espacios públicos, de pisos de patrimonio por parte del gobierno, Hugo, lo han utilizado hasta gente que tiene piso en Madrid. Entonces dices, claro, hombre, esto no puede ser. Pero me dicen que cuidado que Rajoy también lo hizo esto. Lo hacen, de hecho, al principio del programa, lo estamos escuchando, adentro los partidos políticos, todos los políticos en prácticamente, y es nada más llegar al puesto de privilegio, al puesto de poder, o bien se suben los sueldos, sobre todo en el ámbito municipal, como estamos hablando, o bien incluso los miembros del gobierno. Yolanda Díaz tiene aquí un pisazón al lado de 253 metros cuadrados, pisazo de Yolanda Díaz. Al ladito prácticamente donde vivo yo aquí, gratis, en Madrid. Gratis, más todo lo que conlleva. Es decir, gratis no solamente el piso, lo que viene siendo el inmueble. No me digas gratis, la calle y el número. No me digas calle y número, pero ¿qué barrio, en qué zona está de Madrid? Es en la zona aquí de Plaza de Castilla, por aquí cerca de Chapartín. Muy lejos de donde tú estás habitualmente. Sí, hombre, no estoy yo pegado, digamos, pero sí que es por la zona de Chamartín, ¿no? Según las informaciones que a mí me han llegado. Entiendo, ¿no?, que los vecinos saben que vive ahí, la ven entrar, salir, coche oficial, toda la tontería, ¿no? Pero insisto, yo jamás la he visto por aquí, por la zona, pero según la información que yo tengo, sí que está por la zona de Chamartín, ¿no? Pero insisto, no solamente es el inmueble, es la luz, es el agua, todo está pagado. Todo está pagado, más el sueldo, más el transporte. Esta gente se mueve en coche oficial. Burbuja, ¿no? Bueno, pero absolutamente, claro. ¿Y Miguel Ángel, qué querías añadir? Sí, acordaos que hasta el ministro del Interior, Marlaska, le hemos tenido que comprar entre todos los españoles una bicicleta estática. Sí, la cinta. Es verdad. La bicicleta estática. Pero, de todas formas, seamos justos, a veces es por motivos de seguridad. Y luego también hay múltiples inconvenientes para los vecinos de esas personalidades. A ninguna comunidad de vecinos me gustaría que de pronto, si Albert Castillón es designado ministro, pues todo el aparataje de seguridad, las inconveniencias que tienen que sufrir, el miedo a posibles escraches o atentados, hoy por hoy no hay esa posibilidad tan cercana, ¿no? Pero imaginaos todo el desbarajuste que sufriría no solo esa personalidad, sino toda la comunidad de vecinos. El entorno. Un poco Galapagar, ¿no? Que se van allí esperando estar tranquilos y manifestación en la puerta cada día, hasta poner una garita de la Guardia Civil a la que ellos ayudan a sacar de Navarra, pero en la puerta de su casa sí la quieren. Y cuando te para la Guardia Civil, si pasas por los alrededores, no sé si lo seguirán haciendo, y te piden el documento nacional de identidad, etcétera. Pero durante todo este tiempo ¿Pero qué has ido ahí a protestar? ¿Tú hágala pagar, Maribel? No, es que tenía que ir, no me molestas. Tenías una casualidad, ¿no? Tenías que ir a la casa justo de al lado. Pues muy cerquita. Gente muy allegada a mí que me ha dicho, oye, pero que te impresiona porque que la Guardia Civil te pare y te diga dónde va usted y deme el carnet de identidad. Ante la seguridad yo eso lo comprendo. Ante la seguridad lo comprendo. No que tengan el chale, que la Guardia Civil haga su trabajo y me es igual quien sea, aunque sea Alberto Garzón. Eso lo comprendo. A ver, me permiten, peluquerías. Tengo peluqueras. Esta semana nadie habla de esto. Y mira que Irene Montero tendría una ocasión maravillosa para empezar a hacer las cosas bien. Han cerrado las peluquerías en Irán, señores. Los ayatolás en Afganistán, todos estos lugares, están cerrando las peluquerías de mujeres. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en Afganistán vivieron durante un tiempo, un momento más dulce, cuando echamos entre todos las fuerzas internacionales a los talibanes. Ahora han vuelto y ahora se están haciendo con el país hasta el punto de cerrar peluquerías para mujeres y salones de belleza. Bien, ni una palabra de Irene Montero, claro, ni una. Aquí, mientras tanto, la batalla va por otro lado. Están hartos los peluqueros, peluqueras de toda España de pagar un IVA de lujo. ¿Desde cuándo cortarse el pelo es un lujo igual que comprarse un reloj o un Swarovski? Que me lo expliquen. ¿Por qué han de pagar el 21%? Bien, pues no hay manera. Nos han dejado un mensaje. Buenos días, Albert.
Pues te cuento lo que te llevamos contando estos últimos 3 años intensos, ¿no? Y bueno, vamos ya para 11 años con una subida temporal siendo un sector esencial. Todas las fuerzas políticas nos apoyan, a excepción del PSOE, ¿no? Y bueno, la última fue en los presupuestos generales de Estado 2023. Utilizaron la coalición de gobierno para impedir que nuestras enmiendas se votasen en el Congreso. Pues a la conclusión que la oposición, todo el mundo nos da la razón y los socios de gobierno no presionan al PSOE si tanto nos apoyan. Y ya llega un momento que estamos a punto de dejar de ser correctos e incluso acudimos al defensor del pueblo para que mediase ante la negativa de la ministra de Economía y Hacienda de recibir a nuestros representantes. Y es más, el próximo 17 de julio estaremos delante del Congreso con todas las asociaciones y movimientos independientes del sector de las peluquerías y de la imagen personal en general, ¿no? Para que ahí se vea que ahora votaremos nosotros. Entonces no vamos a dejar de luchar y sobre todo de insistir, ¿no?, en que somos un sector esencial y así tenemos que tributar. Muchas gracias, amiga. 17 de julio tienen que manifestarse para que les bajen el IVA de lujo del 21 al 10%, que es el IVA básico. Y para reunirse con María Jesús Montero, para eso han tenido que ir al defensor del pueblo. ¿Qué maleducación tiene esta gente? Estas, ¿no?, feministas de pacotilla, que las propias feministas de toda la vida, ya sabes que las ponen verdes porque están haciendo un daño tremendo a la mujer. Este es un sector que especialmente a mí me ha conmovido siempre, hace años. La peluquería de barrio es todo un símbolo, es una institución. La peluquería de barrio hay que mimarla. Primero, da muchísimo trabajo a mucha gente. Después, para mucha gente mayor, es de las pocas cosas gratificantes que tienen. Irse a la peluquería, hablar con las amigas que han ido, con la peluquera, desahogarse. Se establece una relación familiar. No hay derecho, que están cerrando muchísimas, pero muchísimas, porque no pueden soportar estos impuestos. Yo, por ejemplo, me gustaría saber, no tengo ni idea si la señora Ayuso en esto está tomando medidas con las peluquerías de barrio de Madrid, que hay tantas o que había tantas. Insisto, es toda una institución y yo espero que alguien haga algo. Bueno, pero no lo sé. No lo creo. En otros países quiero yo pensar que esto ya no es como aquí, que la peluquería, igual que otros servicios de trabajo, no pagan un 21%. A ver, es que no es un lujo. Se lo han subido todo, le han subido la luz, el material, el agua, todo. Le han subido el gas, la electricidad, y no les bajan el IVA. Yo no lo entiendo, yo no lo puedo comprender. ¿Por qué todo es tan difícil, Miguel Ángel, en este país? Bueno, recordad que hasta hace no demasiado tiempo también se aplicaba el 21% a los tratamientos dentales, ¿eh? Y hubo que pelear para que se lograse una exención de ese IVA, ¿no?, a los tratamientos dentales, porque se consideraban que eran tratamientos estéticos, ¿no? Más allá de quitar una muela de cuajo y demás, que es lo que sí que cubre y realizan los odontólogos de la Seguridad Social, ¿no? Pero un empaste o cualquier otro tratamiento, tienes que ir a la sanidad privada. Y eso se sigue considerando que son tratamientos estéticos más que necesarios. Se considera de lujo. Salvar una muela, que te luego repercute en toda la dentadura, pues es un lujo. Efectivamente, claro. Lo único que te salva la Seguridad Social es la extracción de una pieza. O sea, total. Bueno, agradezco a Cristina su mensaje en nombre de todas las peluqueras. 649-532-4351, oyente más sobre la reincidencia. A mí me gustaría que alguien me explicara cómo es que todos estos delincuentes que muchas veces comentáis en el programa y dais la noticia, reincidentes que han cometido docenas de delitos, seguramente incluso cientos, están en la calle, no hay ningún juez que los meta un poquito a la sombra. Y en cambio, ese señor de Ciudad Real que se defendió porque le asaltaban su casa por tercera vez y bueno, y mató al hombre que le asaltaba la casa de madrugada con una motosierra en la mano, así enseguida lo metieron en la cárcel. Y además, me gustaría saber si sigue en la cárcel, porque es posible que esté. Yo la última vez que oí de él, seguía en la cárcel. Entonces, si defiendes tu casa, estás durmiendo y defiendes tu casa,
te llevan corriendo a la cárcel y los delincuentes que están todos los días constantemente y tal, no, ni aunque los cojan 100 veces, no. Me gustaría saber por qué. Bueno, gracias de antemano por la respuesta y un abrazo a todos. Muchas gracias, amigo. A ver, se refería a José Lomas. Sí. José Lomas. Ya con bastantes años. ¿Cuántos años tiene? 79, 79. Sí, sí. Acusado de matar a un hombre que entró en su casa. Es verdad que entró en la cárcel de forma preventiva, salió, y es que aún no le han juzgado, aún no, pero le pide fiscalía 12 años de cárcel, ¿eh? O sea, cuando este hombre llegue al tribunal, este hombre va para adentro, ¿no? ¿Qué pasa con la reincidencia, Miguel Ángel, Hugo? No es lo mismo robar una cartera, por ejemplo, o robar 28 veces una cartera que acabar con la vida de una persona, ¿no? Es decir, evidentemente. Son tipos claro, de delitos completamente diferentes, ¿no? Pero dicho lo cual, esto también hay que decir que aquí en España, a diferencia de otros países, pues se puede, o sea, hay una asignatura muy bonita en derecho que es comparar, ¿no?, los diferentes sistemas jurídicos y penales de los diferentes países. Y sí es cierto que en España tenemos un sistema bastante antipunitivista, es decir, bastante garantista, ¿no? Es decir, hasta que un sistema garantista, todo, sí. Bastante garantista, ¿no? Dicho lo cual, esto no es España una excepción, sino que hay muchos países que también copian este sistema, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros, sobre todo países de cultura anglosajona, ¿no? Que son los que son un tanto menos antipunitivistas que los continentales, como por ejemplo España, ¿no? Dicho lo cual, hay que poner todo en su debida línea. Es decir, no es lo mismo reincidir robando, como decía, una cartera, robando un reloj, que robar con violencia o que directamente acabar con la vida, matar, asesinar a una persona. Sí, pero la tienes, por ejemplo, lo que ha ocurrido, la tragedia que ha ocurrido hace 3 días, la señora de Tirso de Molina, que hay un delincuente reincidente, eso todavía no había matado a nadie, querido Hugo. Claro. Todavía no había matado a nadie, bueno, pero sí. en la primera de cambio que ha tenido ocasión, ha apuñalado a una mujer. A una mujer en la plaza nada menos que de Tirso de Molina. No se puede detener o condenar a una persona porque puede ser que mate a alguien. Aquí se condenan los hechos y no lo que puede ocurrir. Estoy diciendo eso. Es que lo que no se puede detener es a un delincuente reincidente, constante. Para eso también están los psicólogos, sabiendo hasta qué punto esa persona es peligrosa, etcétera, en la calle como si no hubiera hecho nada. Porque al final no es la mujer que ha muerto en Tirso de Molina que la han asesinado, no. Es que hay muchos casos, muchísimos casos, en los cuales, de niños, donde han denunciado las abuelas el peligro que había las mismas abuelas, casos tremendos. Judicialmente. Pero como no habían hecho nada. Sí, pero no, Miguel Ángel Ordóñez, judicialmente no se cruzan los datos entre policías, por ejemplo, del País Vasco y de Cataluña, de Andalucía y de Galicia. Si fuese Hacienda quien les busca, no dude que les encontraría, porque dispone de muchos más medios que los jueces y la policía. Pero los jueces y la policía tienen los medios que tienen, y es muy difícil. A veces lo que hace un policía no lo sabe el de al lado. ¿Es así? Sí. Oye, acordaros de esta maestra hace un par de años así, que la criatura fue a un pueblo, no recuerdo, que me perdone la familia, no recuerdo qué pueblo era, que fue de maestra y cogió una casita al lado del que era un auténtico delincuente que estaba en la calle después de haber hecho auténticas fechorías. Sí. ¿Qué hizo? Matarla, Miguel Ángel, directamente. Sí, hay de vez en cuando tristes acontecimientos, ¿no? Este de Tirso de Molina, pues también nos podría hacer reflexionar sobre si sabiendo que es una zona plagada de este tipo de delincuentes, pues no debería estar más vigilada, ¿no? Con más presencia policial. Había policía en la plaza, ¿eh? Pero eso no evita que alguien entre y haga eso, claro. Claro, luego también hay tipos, por ejemplo, este se supone que no tenía dependencia de drogas y demás, pero hay enfermedades mentales por ahí. Pensad que los hospitales psiquiátricos prácticamente se han desmantelado, ¿no? Porque de pronto... Sí, en la época de Felipe González. Sí, en ese buenismo. En la época de Felipe González, amparándose en ese buenismo, que no, qué tal. ¿Cuántas víctimas ha habido? ¿Cuántas víctimas ha habido? Familiares, que los hijos que han matado a sus madres, etcétera.
Europea, por desgracia, desde entonces. Desde entonces, por precisamente por quitar los sí, crónicos. Ese problema se ha pasado a las familias. Demagogia, ¿no? El mejor tratamiento que podrían tener los enfermos mentales, pues podría ser en el entorno familiar, ¿no? Cuando son personas que no están habituadas, ni saben, ni están capacitadas para manejar ese tipo de problemas, ¿no? Con respecto a las garantías que tiene este sistema y demás, pensad que la policía se tiene que tentar la ropa muchísimo antes de hacer uso de sus armas de fuego, precisamente por cómo están las leyes. Tiene más miedo al juez que al delincuente cuando van a sacar un arma. Pero no solamente me lo han contado. Oye, Cosalila dice algo en iVox que quiero que lo escuchéis. Dice, no creáis que por ser musulmán alguien no se droga o no bebe. Yo estuve 5 años casada con un buen musulmán y aquí en mi pueblo, debajo de mi ventana, a plena luz del día, hacía intercambio de pastillas, se tomaba una cerveza que llevaba en la mochila. Se ponía tibio. Y he visto hasta cómo tomaba cocaína, así que es una patraña. Si eres joven, te metes la misma que cualquiera que le guste. Gracias, Cosalina. Esto me viene al caso, mira, hace 2 días exactamente he podido tener cercanía con un potentado saudita. Entre las bebidas, los cascos de vidrio que he visto, había un champán con virutas de oro de 22.000 euros. Y aparte de eso, sí, me consta que hace 48 horas hizo un encargo a unos grandes almacenes de 3 botellas de whisky de 18 años, que cada botella valía 350 euros. De puertas para adentro, las culturas árabes son muy de este tipo de cosas, igual que pregunta en cualquier superficie comercial de Marbella, cuando ahora en temporada de verano vienen las princesas y visitan esos grandes almacenes, si compran o no ropa interior, lencería fina, para quitar... Bueno, eso se sabe de siempre. Es una cultura que de puertas para adentro se permite ese tipo de excesos, ¿no? Y precisamente recordad que el wahabismo, esta versión extremista de interpretación del Islam y demás, que entre otros captó a un tal Osama Bin Laden, que os recuerdo que también venía de veraneo a Marbella durante muchísimos años con su familia, que era parte del séquito del rey Fahd de Arabia, pues precisamente el wahabismo lo que hace es criticar a esos potentados de Arabia Saudita, que al mismo tiempo que están financiando el wahabismo y la construcción de mezquitas en toda España, en toda Europa, pues se le criticaba que hacían una ostentación de riqueza y se habían dado al vicio, ¿no? Bebían alcohol y demás, aunque fuese en la intimidad, ¿no? Consumían mujeres. La alta costura, prácticamente una gran ayuda que tiene para mantenerse es las mujeres árabes, precisamente, sí, y nosotros totalmente. Las vemos con... Claro, pero bueno, yo en eso, en todo caso, que no fuese... Sí. No, en todo caso, lo que hay que decir es que el asesino de Tirso de Molina, o sea, ya sé que no estáis relacionando ambas cosas, ¿no? Pero para que quede claro, porque he visto mucha confusión. Que no era de origen musulmán. No era de origen musulmán. Es decir, nació en el Escorial, es madrileño de pura cepa, es español y es un yonki. Es decir, estaba más que reconocido. Sí, parece que está enganchado. Estaba más que reconocido. Había informaciones que decía que no era dependiente. Que no tenía la información que tengo que era yonki. Sí. Dime, Maribel. Hugo, los medios de comunicación ya se han encargado de decir que era español. Ocultan todos, absolutamente todos, es cuando es otra nacionalidad. Ha habido un crimen, un muchacho joven, ha habido no sé qué. Bueno, ha cambiado jamás un poco dice, esto. Cada vez se ocultan menos. Eso, mira, va a empezar, se recalcó. Termino, muy pocas veces dicen la nacionalidad. No. Cuando es español, sí. Bueno, mira, voy a entrar en polémica ahora, pero vamos, lo quiero decir, se recalcó efectivamente en todos los medios de comunicación, yo incluido en mis cuentas personales, de que era español, porque el día anterior, a ver. Cuando ocurre algo tan bestia como que maten a una señora querida en el barrio con 61 años,
¿Quién lanza los primeros rumores? Los vecinos que ven salir al hombre sangre en la camisa. Que era conocido ya, ¿eh? Era conocido. Sí. Y si le ves la cara a ese hombre que es de origen español, tenía aspecto musulmán. Y los vecinos dijeron, podría ser de origen musulmán. Pero si estoy de acuerdo. En base a los testigos que vieron salir a este hombre. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, posiblemente el agua más buena del mundo y con mejores beneficios para la salud. El verano ya está aquí y el calor también provoca que perdamos sales minerales en el día a día. Caminando por la calle, en el trabajo. Somos agua y necesitamos recuperar esas sales minerales. Vichy Catalán facilita que su estado de salud esté perfecto, óptimo. No deje de tomarlo cada día. Posiblemente la mejor agua del mundo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Es asesor de gobiernos, ha sido senador y diputado, es Fran Carrillo. Ha estado oteando el horizonte estos días con las entrevistas de Sánchez y tiene un comentario que hacer. Fran Carrillo. Sánchez le dijo a Ana Rosa en la entrevista del otro día que no iba a permitir una gestión como la de Rajoy, que según él congeló las pensiones tras la crisis de 2008. Lo dijo con esa mirada fría y ese tono solemne del que sabe que está mintiendo, pero no siente ni padece por ello. Porque todos sabemos que en 2008 gobernaba Zapatero, es decir, el Partido Socialista, y fue Zapatero quien tomó esa impopular medida de no actualizar las pensiones y otras de similar magnitud que hoy serían tachadas de neoliberales por el catecismo del zurderío. Un ciudadano medio leído e informado sabrá que fue el PSOE el que congeló las pensiones y que recortó en materias como sanidad y educación. Pero a pesar de esa realidad, Sánchez y el propio Zapatero van por las televisiones repartiendo trolas con ton y son. Forma parte de una estrategia que lleva un tiempo consolidándose en el socialismo patrio. Mentir hasta que la mentira sea historia oficial, norma suprema en libros consagrados por el Ministerio de la Verdad, que ni el historiador más riguroso se atreverá a desmentirla por miedo a ser tildado de negacionista o incluso ser lapidado en la plaza pública que la progresía construye a cada paso. Ya lo dije en mi etapa política y lo repito de nuevo ahora, la ley de memoria antidemocrática tiene como principal fin cambiar la historia del PSOE para que no se sepa en el futuro lo que éste hizo en el pasado. Llegará el día en que escuchemos cosas como que el PSOE no participó en la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE no dio un golpe de Estado en 1934 ni robó las elecciones de febrero de 1936, el PSOE no robó el oro del Banco de España en la Segunda República, el PSOE no creó el terrorismo de Estado con los GAL o el PSOE no tiene los peores casos de corrupción de toda Europa. Y la mentira se convertirá en verdad, sin ministerios, sin algaradas. Bastó una ley de educación, una ley de memoria antidemocrática, unos medios afines y bien pagados y un desconocimiento general de la historia por el pueblo que dice querer ser libre. Espero que Feijóo tenga claro lo primero que debe derogar y a lo primero que debe meter mano si no quiere que mañana le acaben achacando todas esas miserias al partido que ahora preside y que seguramente va a gobernar. Escuchando Castillón Confidencial. ¿A
Aquí seguimos con Maribel Berzosa, politóloga, con Hugo Pereira, periodista desde Diario, con mi amigo Miguel Ángel Ordóñez, magnífico escritor y con un cerebro privilegiado. Y hay que tenerlo para soportar a Carmen Calvo y Pablo Iglesias en la SER cada semana. Sí, hay que tenerlo, no me dirán que no. Don José Manuel García Margallo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo lleva lo de uno y otro, lo de Pablo y lo de Carmen? Pues con paciencia estratégica. Que no es poco, que no es poco. Bueno, salude a su amigo Ordóñez, que está por aquí, Miguel Ángel Ordóñez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don José Manuel? Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Bueno. Están pasando cosas y merecíamos una llamada desde Bruselas, que le agradezco, con quien fue, creo, el ministro de Exteriores más querido durante años y a día de hoy. Y es qué pasará con la, por ejemplo, la presidencia europea de España. Saben que acaba de asumirla nuestro país y si cambia el gobierno el 23 de julio, tendrá que asumirla Feijóo. Usted es diputado, está ahora mismo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y forma parte, me dicen, de un grupo que Feijóo ha preparado para hacer ese traspaso si es que gana. ¿Cómo va ese traspaso de la presidencia de Sánchez a Feijóo? Pues mire, para decir la verdad es que nos movemos en una penumbra total. Es decir, a lo largo de estos meses no hemos recibido por parte del gobierno ninguna información de los proyectos o de los planes que pretendía impulsar en la presidencia española. Las noticias que hemos tenido, los informes que hemos tenido han sido infinitamente más detallados y más generosos por parte de la presidencia sueca, que era la presidencia anterior, y por parte de los papeles que la Comisión distribuye a todos los países miembros, no especialmente al que va a ejercer la presidencia. Pero es que además este adelanto electoral viene a complicar aún más las cosas. En el mejor de los casos, en España no habrá gobierno hasta septiembre y, por tanto, ya estaremos a mitad de presidencia y con los proyectos que tienen posibilidad de salir, porque necesitan un cierto tiempo de maduración, en marcha. Es decir, me temo que no voy a poder ser de gran utilidad para iluminarle en lo que la presidencia quiere hacer. Ya. Aunque la reunión entre Ursula von der Leyen y Feijóo fue surrealista, porque claro, cuando Feijóo le dice es que no sabemos nada, es que no nos han documentado nada, es que no tenemos conocimiento de nada, me dicen que Ursula von der Leyen no sabía dónde mirar. Esto ocurrió. Ocurrió. Yo estuve reunido luego con el presidente Feijóo. Pero digamos que, aplicando la lectura sobre la caridad de Corintios 13, que Ursula von der Leyen suele ser bastante comprensiva con Pedro Sánchez. Sí. A veces no parece del Grupo Popular, ¿verdad? No, parece claramente pedrista, ¿no? Sí. Bueno, está en campaña también, ¿no? Igual cambian las cosas. Eso es. ¿Quién sabe? Eso es. Bueno, veremos lo que ocurre. Por cierto, ¿se ha vuelto a cruzar por ahí en Bruselas, donde se encuentra con Puigdemont, en algún pasillo del Parlamento? Pues llegué ayer, porque el día antes había estado en las Palmas de Gran Canaria presentando mi libro España en su laberinto, pero no me he vuelto a cruzar con él después de la sentencia del Tribunal General, que está pendiente de apelación ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. Es decir, todavía queda mucha lana por cortar hasta ver el final de este serial, ¿no? Lo que sí parece evidente es que los argumentos de Puigdemont han calado muy poco en los jueces del Tribunal General, que ha mantenido, como era de esperar, que el señor Puigdemont y sus consejeros, Comín y Ponsatí, no tienen la inmunidad que da la pertenencia al Parlamento Europeo. ¿Usted cree que veremos a Puigdemont en prisión alguna vez?
Pues mire, si el gobierno de Sánchez, Dios no lo permita, repitiese, estoy convencido absolutamente que no. Es decir, Sánchez tomó la determinación inicial porque dependía de los votos de los grupos separatistas que dieron el golpe de Estado de octubre del 17, que en ningún caso se iba a exigir justicia. En contra de lo que fueron las opiniones del candidato Sánchez, el presidente Sánchez decidió que indultar, decidió borrar del Código Penal la sedición, decidió dulcificar la malversación de los fondos que gestionaron para financiar este golpe de Estado, y estoy seguro que buscaría una fórmula para que Puigdemont no entrase en prisión. Toda la política de Pedro Sánchez respecto al golpe de Estado de Cataluña ha sido garantizar que no hubiese ningún castigo para los que los dieron y prometer a quien quiera volver a darlo que va a salir gratis. Ya no hay sedición, no hay malversación y, por tanto, un atentado a la Constitución como el que se dio en 2017 no tiene prevista penalidad alguna. En el supuesto que gane Alberto Núñez Feijóo, estoy convencido que ese panorama va a revertir. Acaba de anunciar el presidente Feijóo que no habrá indultos, que se restablecerá el delito de sedición, que se restablecerá un delito anterior que era la convocatoria de referéndum ilegales, y en definitiva que se va a hacer algo tan elemental en un Estado de Derecho como que las leyes se cumplan, y que los atentados contra el orden constitucional, la subversión del orden constitucional, tendrá el castigo que merece para evitar que esto se convierta en moneda de curso legal. Entiendo. Estamos con el exministro de Exteriores García Margallo, ahora diputado en el Parlamento Europeo. Acaba de publicar un tuit Pablo Iglesias, se lo voy a leer, dice: hay que escuchar siempre con atención al malvado Margallo. Señala lo que va a hacer PP y Vox y saca un corte suyo en Cadena Ser. ¿Por qué malvado? Bueno, eso es lo más piadoso que Pablo Sánchez ha dicho de mí a lo largo de... ¿Le ha llamado Pablo Sánchez a propósito o...? Es una mezcla, ¿no? No. Pablo Iglesias, perdón, me he confundido. No, vamos a ver, Pablo Iglesias tiene muchos defectos, pero tiene una enorme virtud, que es muy claro. Mire, en estas elecciones nos estamos jugando varias cosas que están concatenadas. Una es causa y efecto de la otra. Lo primero que se está jugando es la idea misma de España. Aquí hay varias ideas de España. Estamos hablando del demos constituyente. Pablo Iglesias, Bildu y Esquerra Republicana llevan mucho tiempo anunciando que su propósito es cambiar la España constitucional que conocemos, una España única vertebrada en autonomías de nacionalidades y regiones, en una España plurinacional en que quepan los referéndums de autodeterminación, que no serían jurídicamente vinculantes porque no lo permite la Carta Magna, pero que sí serían políticamente vinculantes. Organizada de forma confederal, republicana y claramente con una vocación de intervención en la economía muy clara, con la inspiración que viene del otro lado del Atlántico. Esa idea la están refinando, el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña y también Junts. Se trata de evitar que haya un referéndum de la nación, es decir, no pretenden llegar a aumentar el grado de independencia modificando la Constitución, porque eso exigiría un referéndum que sabe que perdería. Lo pretenden hacer a través de la modificación de los estatutos. Y el propósito es muy claro. Se trata, me lo comentó un dirigente del PNV, ya no se trata de sacar a Cataluña y a Euskadi de España, sino sacar a España de Euskadi y Cataluña para mantener la soberanía nominal española que les permitiría seguir formando parte de la Unión Europea y, tema no menor, tener acceso al Banco Central. ¿Cómo se vertebra eso en tres etapas sucesivas?
o simultáneas. La primera, el reconocimiento de la nación vasca y catalana. La segunda, las leyes de que se saliesen de los parlamentos regionales no dejarían el menor resquicio para la intervención de la administración central, ni siquiera para la coordinación de esas legislaciones. Y en tercer lugar, y más importante, el Tribunal Constitucional dejaría de ser el órgano encargado de resolver los conflictos, claro, entre gobierno de la nación y gobiernos territoriales. Eso se sustituiría por un procedimiento arbitral, que es el que se utiliza en los conflictos internacionales entre Estados soberanos. Como todo eso es imposible de hacer en la Constitución, ni pueden modificar la Constitución porque no tienen los dos tercios del Congreso y del Senado que serían necesarios, ni es imaginable que lo tengan. Lo que están es erosionando, vaciando las instituciones democráticas, es decir, acentuando el camino hacia un Estado autoritario. Eso lo hemos visto, el desmantelamiento del Parlamento, la apelación continua al decreto ley, el recurso a las proposiciones de ley para evitar la intervención de los órganos constitucionales encargados de garantizar la separación de poderes, en definitiva un paso hacia una autocracia, que es lo que han denunciado los eméritos en un libro que se llama España, una democracia menguante. Ese es el panorama en el que nos encontramos. Estamos en un atentado al demos constituyente, a la existencia misma de España, a la Constitución, en su letra y en su espíritu, y un vaciamiento de la democracia liberal para hacer posible este asalto a la Constitución sin pasar por darle la palabra al pueblo español, que es el dueño de la Constitución. Esa es la hoja de ruta de los independentistas. Es García Margallo, en directo desde Bruselas. Miguel Ángel Ordóñez, pregunta. ¿Podemos deducir de esto que nos está planteando que los catalanes y los vascos votarían, pero sería votar un estatuto de autonomía nuevo en cada una de esas regiones? Y luego, claro, con esta colonización de instituciones, podemos deducir también que el Tribunal Constitucional actual lo que haría sería bendecir todo este plan o hoja de ruta. ¿Es así, señor García Margallo? Es exactamente así. Exactamente así. Sin sorpresas. Sin nada más que la bendición final. Hugo Pereira, Es Diario. Dale, señor García Margallo. Previsiblemente Alberto Núñez Feijóo será el futuro presidente del gobierno y claro, ya encima de la mesa, sobre todo a nivel periodístico, pues nos interesa un poco saber nombres, saber personas. ¿A usted a quién le gustaría ver como futuro ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Feijóo? Mire, decía Ortega que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Intentar saber cuáles son las intenciones de Alberto Núñez Feijóo es un ejercicio absolutamente estéril. Es decir, es probablemente el político, y mire que yo he conocido políticos gallegos, más hermético que yo he conocido hasta la fecha. Y probablemente además sea metódico, ahora no está en eso. Ahora está en ganar las elecciones, con una mayoría suficiente para gobernar en solitario sin hipotecas, y los nombres vendrán luego. No tengo ni la menor idea. Pero, ¿a usted a quién le gustaría ver como ministro de Exteriores? ¿Tiene algún nombre en la cabeza y quizás o haya igual pensado a usted mismo? ¿A usted sé. Mismo? Pues, claro. Mire, de Margallo, ¿eh? No. Yo creo que esto ya corresponde a otras generaciones. Nuestro tiempo ha pasado. Y no tengo ninguna predilección. Lo que sí le puedo decir con conocimiento de causa es que tanto para el puesto de Exteriores como para otro puesto, en el banquillo del PP hay gente más que suficientemente preparada. Vamos, yo que soy madridista, tenemos varios Mbappés con el chándal puesto. Ay, un abrazo fuerte, señor Margallo. Gracias por este tiempo en la radio. Gracias, amigo. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, diputado en el Parlamento Europeo. Acabo de decir algo importantísimo. Durante años la derecha se fue de los medios. No estaba. Había periodistas, pero los políticos se consideraba que o hacían entrevista ellos solos. ¿Qué es esto de un debate cara a cara en la SER, con quien sea en la cadena que fuere, con un Pablo Iglesias, con una Carmen Calvo? Esto no se estilaba.
de verdad, más Garcías Margallos que sepan defender su forma de pensar en debates abiertos y con la fuerza, el conocimiento y la intelectualidad de saber responder a todo y poner a cada uno en su lugar. En eso es un genio Ordóñez, este hombre, lo ha demostrado, se sí, ha hecho, se ha hecho trending topic con la edad que tiene, ¿no? Claro, eso desde luego enriquece el debate político y además lo normaliza, porque ese debate a tres bandas lo hacen sin aspavientos y sin insultos, ¿no? Pese a que el árbitro muchas veces no le beneficia, sino ya, todo lo contrario. Ya. 78 años y trending topic día sí, día también. Sí, sí, sí. Y me consta que está ahora mismo preparando un nuevo libro, en la línea de España en su laberinto, que es muy, muy interesante. Qué bueno. Bueno, Maribel, ¿satisfecha con la respuesta? Pues me esperaba algo así, porque vale, eso, vale. Yo, es una llevas tú muy... con el raca raca del gallego que Hugo se subía por las paredes cuando hacías la pregunta. Efectivamente, y no hay nada más que informarse de lo que ocurre en Galicia. Claro, pero no. Lo ha llevado... No, Hugo, no vuelvas a eso. Maribel, me va a explicar a mí lo que yo he vivido en Galicia durante 22 años de mi vida, que he comido, bebido, estudiado. Y te tengo que volver a recordar, que he estado casada 45 años. Bueno, pero es que yo soy gallego, Maribel. Yo soy gallego. Pero también ha estado casado 45 años. Pero vamos a ver. Estoy casado con Galicia. Vamos a ver. 22 años de vida. Galicia para mí. No me lo creo, Hugo. No me lo creo. Pero vamos a ver. Hugo y Maribel viajáis a Galicia casi cada semana. Muy bien. Todas las semanas. Efectivamente. Por lo tanto, conocéis muy bien esa realidad. Y el señor Margallo ha sido súper inteligente porque ha desviado el tema a Cataluña, los independentistas, etcétera, que claro, comparado con lo de Galicia. Pues fíjate tú. Yo espero que el señor Margallo esté en el próximo gobierno del señor Feijóo. Pues por lo que ha dicho, está descartado. Parece que no. Y estoy contigo. Ojalá lo estuviera. Sería un ministro de Exteriores brillante. Vamos, compáramelo con Álvarez, con perdón. Bueno, por favor. En cualquier otro ministerio también lo haría muy bien. Estoy contigo. Tiene una cabeza muy bien amueblada. Estoy contigo. Es un señor, yo te digo, cuando en televisión lo veo al lado de esa gente, por ser suave y educada, me quedo siempre, está de lo Esperanza Aguirre, porque merece la pena. Os cuento una curiosidad. Ha llamado él desde Bruselas. El control técnico es quien ha cogido la llamada, lo pinchamos en la mesa de mezclas y así lo escuchamos todos y le hacemos las preguntas. Fijaos si es listo García Margallo, que al acabar la entrevista, cuando ya le he despedido, sabiendo que estábamos comentando la entrevista, ha pedido a nuestro técnico quedarse a escuchar. Qué bárbaro. Lo cual me parece de una inteligencia magnífica. Totalmente, totalmente. Que, lógicamente, nuestro compañero Guillermo le ha dicho lo que usted quiera, porque es muy amable, claro. Y le ha tenido aquí pinchado hasta hace dos minutos, escuchando lo que decía Ordóñez, lo que decía Berzosa, lo que decía Pereira, que está muy bien, ¿no? Que me parece bueno. ¿Por qué? Porque hay medios con muy mala idea que cuelgas y te ponen verde o te dicen lo contrario y él quiere saberlo y me parece muy bien. Y ¿no? Además saber de qué va todo y me parece parece una persona implicada, o sea, ¿qué te parece, Hugo? ¿A que no te lo esperabas? No, aparte es que es muy poco habitual. O sea, es muy poco habitual que incluso hasta los políticos pidan quedarse. Es decir, es muy... No es habitual. No, igual es oyente de este programa también, porque ha venido a... Lo es. Gracias a ti, Ordóñez, ha venido aquí a este espacio en directo alguna vez. O sea que es un buen hombre y me gusta. A mí que hagan eso me parece muy de profesional, sí, sí, sí. ¿Sabes? A mí lo que me gusta es que tu programa precisamente por ti. Yo he ayudado algo, pero en fin... él ha estado en Decisión Radio y en Albert Castillón Confidencial por ti, Albert. A mí lo que me gusta es que Albert Castillón está subiendo como la espuma. Bueno, eso bueno, es una mira, eso, bueno, lo digo no yo, tengo no. edad para que me descubran ya. No soy Hugo Pereira.
amigos, no hay más tiempo. Volvemos el próximo lunes. Aquí estaremos con información confidencial, como cada semana de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete, y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, Feevox y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.